que se desarrolla es justamente por la pregunta que hubiera pasado si Rodrigo no hubiera muerto. En ese sentido es una cuestión muy joven. Aunque no haya tenido tiempo de escribir más, sí tuvo ese destino. Marca toda la generación de este fin de siglo. A partir de ahí aparece Rodrigo, con su testimonio Rodrigo, como disco Rodrigo, como compacto, pero Rodrigo también como mito. Hace todo este mito que se desarrolla es justamente por la pregunta que hubiera pasado si Rodrigo no hubiera muerto. En ese sentido es una cuestión muy joven. Aunque no haya tenido tiempo de escribir más, sí tuvo ese destino. Marca toda la generación de este fin de siglo. Lléveme a donde quiera, pero no me lleve para el bar La Verbena.